bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo planetario para todos los dominicanos, donde quiera que se encuentre. ¿Te vacunaste ya? Todavía. ¿Pero tú estás en la lista de los primeros? No, porque no estoy en edad. No por la edad, sino por el rango. Estaban diciendo que los primeros que van a vacunar son a los doctores. Yo no soy doctor. ¿Tú no eres doctor en economía? Pero en medicina. Ah, en medicina, concho. Hay un problema y una gente se me estaban quejando de que no están de acuerdo. Quiero felicitar al presidente Luis Abinader, que anoche lo vi en el aeropuerto, recibiendo él mismo el primer cargamento que llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, el presidente está pichando su juego. Pero hay un sector, señor presidente, de la población que se está quejando. Que cómo es posible que para vacunarse haya que ir a un centro hospitalario y se me estaban quejando por qué no lo van a vacunar a su casa. Los vagos. Los vagos dicen, pero ¿por qué hay que ir a gastar energía cuando me puede ir a vacunar a mi casa? Qué bien. Bueno, a propósito de vacunación, el presidente de la República encabezó la presentación del plan de vacunación que tiene tres fases y que empezará primero por el personal de salud y por la población más vulnerable. Veamos la historia que nos preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. Saludos, gracias. Así es, y aunque aún se desconoce la fecha exacta de la llegada de las vacunas, el gobierno informó que las primeras dosis que recibirá el país serán de AstraZeneca y Sinovac. La primera fase de vacunación incluye al personal de salud, a los adultos mayores con comorbilidad, los militares y policías y el personal docente. Y los últimos en vacunarse serán las personas entre 18 y 49 años. AstraZeneca para el COVID. Especialmente para los de primera línea del COVID, según el plan de vacunación, y también tenemos promesa de que la Sinovac va a llegar antes de finalizar este mes, lo que nos va a adelantar en la primera etapa. Se van a necesitar 15.6 millones de dosis para vacunar a todas estas personas. Por ello, se han comprado más de 21 millones de dosis, pero seguimos haciendo todo lo que sea humanamente posible para que puedan llegar lo antes posible e iniciar este plan de vacunación nacional. Al dar a conocer los detalles del plan de vacunación, el presidente Luis Abinader se quejó de la falta de solidaridad que dice han tenido los países desarrollados con las naciones más pobres en la guerra por la adquisición de la vacuna. Y en este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido en esta crisis. Por lo tanto, nosotros entonces tuvimos que hacer acciones que fueron más allá de los contratos que teníamos y de los también. La aplicación de la vacuna será voluntaria, para lo que se deberá firmar un documento de consentimiento, mientras que se habilitarán al menos 300 centros de vacunación a nivel nacional. Los formularios de registro para los puestos de vacunación, pues tendremos lo que yo le acabo de mencionar, lo que es el formulario del consentimiento informado, el cual deberá firmar toda persona que sea vacunada, y luego entonces también se llenará y tendrá la tarjeta de vacunación COVID-19, en donde estará toda la información de la persona que ha sido vacunada, la fecha en que fue vacunada y la próxima fecha de la próxima dosis, cuando le toca, en el lugar que le toca, el tipo de vacuna que deberá ser la misma que se le haya aplicado en la primera dosis. Las autoridades reconocieron que el 40% de los dominicanos no está dispuesto a vacunarse, por lo que desarrollará un plan de concientización para convencer a la población de que las mismas son efectivas y poco dañinas. Cuando se haya completado la primera línea de aplicación de la vacuna, la población podrá ir volviendo a la normalidad. El plan de vacunación contempla una inversión de 13 mil millones de pesos por parte del gobierno, que pretende vacunar a unos 7.8 millones de dominicanos. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias.
Gracias, Rosalba. En ese mismo tenor, el expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que se someterá al Plan Nacional de Vacunación, al tiempo que afirmó que el anuncio fue por la influencia de la fuerza del pueblo. Edwin de la Cruz tiene los detalles. El expresidente de la República, Leonel Fernández, saludó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 anunciado por el gobierno, al tiempo de afirmar que la fuerza del pueblo influyó en la iniciativa presentada. Desde aquí mismo surgió la idea de pedirle al gobierno que presentara su estrategia nacional de vacunación, porque veíamos que en otros países ya se había iniciado la vacunación y que tenían planes, y que aquí ni se hablaba de planes ni se hablaba de vacunas. Fernández dijo que la vacuna es la única esperanza para superar la pandemia y que se someterá al cronograma de vacunación. Entendemos que la vacunación es la única esperanza que realmente tenemos para superar la situación de la pandemia. Y por tanto exhortamos a todos nuestros compañeros y al pueblo dominicano en general a proceder a vacunarse. Yo lo haré cuando me toque, porque eso hay distintas fases. Y por supuesto la primera fase no me corresponde, tengo que esperar cuando me corresponde. Leonel Fernández realizó estos comentarios durante la juramentación de un grupo de dirigentes procedentes de San Juan de la Maguana, encabezados por el diputado Mérido Mercedes, Juan de Dios Ogando, presidente municipal, alcalde, directores de juntas y regidores, acto en el que también estuvo presente la alcaldesa Hanoi Sánchez. Gracias a Edwin de la Cruz. Por cierto, César Sánchez, que es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, criticó que el gobierno no haya socializado el plan. Veamos una historia de Jennifer Peña. Siguen en aumento los casos de COVID-19 y también los fallecimientos a causa del virus. César Fernández, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, dijo que las autoridades no quieren llamar a un diálogo. El problema del COVID no es un problema del gobierno, no es un problema de la Fuerza del Pueblo, ni de ningún partido político, es un problema del país. Y como tal, debemos comportarnos como país, como un solo cuerpo. Y todos juntos buscar una salida. Fernández dijo que para implantar el toque de queda, el gobierno no llamó a nadie. Recordemos que recientemente el gobierno cierra las iglesias, se quejan las iglesias, le dan para atrás a la medida y abren las iglesias. Si usted hubiera consultado a las iglesias en ese momento, se llega a un acuerdo y cuando se toma la decisión, usted ya es parte de la solución. Recordó que el expresidente Leonel Fernández ha sido bien intencionado dando ideas para combatir el COVID, pero que el gobierno no le ha hecho caso. Gracias a Jennifer Peña. Subrayando la posición de los vagos, pues yo pienso que sí, que el plan es bastante interesante. Creo que es cierto que debió de socializarse mucho antes para que la gente se fuera preparando y para que incluso los medios de comunicación social e incluso los partidos políticos y otras entidades de la sociedad interesadas, pues sirvieran de alguna manera de vocero del gobierno para que se pudiese expandir el plan con más rapidez, con más holgura, para que la gente tuviese la información adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un problema que definitivamente nos atañe a todos, porque está teniendo repercusiones de salud, sociales y económicas importantes. Entonces, es necesario que la gente esté al día, al tanto de lo que está pasando. No hay que tener secretismos con este tema. Hay que ser abierto, hay que ser democrático, hay que dar la información. Entonces, yo creo que sí, que, bueno, ya finalmente se dio. Y lo importante fue que se inició con la vacunación. Porque reitero que organismos internacionales han advertido que la economía dominicana y la internacional crecerá, pero que están supeditados al éxito que tenga la vacunación a nivel mundial y de manera particular a nivel nacional. Si nosotros no somos exitosos, y desvanecemos el peligro que implica el COVID-19, vamos a seguir teniendo problemas de salud, económicos y problemas sociales. Siempre más importante lo que no se ve que lo que se ve. Yo no estoy de acuerdo con tu posición ni con la posición de Leonel Fernández.
Cuando yo vi al presidente anoche hablando, un periodista le preguntó de este canal, presidente, ¿cuándo llega el próximo avión? Él dijo, van a ir llegando. ¿Por qué, Edmundo? Recuerda que tú has sido enfático en que lo exógeno, lo externo, se supedita a lo interno. Es decir, nosotros no podemos realmente contar. Él dijo, se atrasaron las vacunas. ¿Qué pasa, Edmundo? Crear una expectativa demasiado grande puede conllevar a que la gente se desespere. ¿Quiero vacunarme? No. Incluso las que llegaron no son suficientes. Si tú le das seguimiento en Estados Unidos, en la mayoría de los estados hay problema con la vacuna. La cantidad que el gobierno americano contrató no están llegando. No están llegando. No es verdad como nos vendieron a nosotros. No, que los países ricos se va a hacer de manera expedita y rápida. Hay problema con la vacuna en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Decir si los países desarrollados tienen problema para que le llegue, porque ya el presidente dominicano la pagó, pero no llegan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Según vayan llegando, dijo él, lo vamos a ir avisando. Pero, perdón lo que tú dices, que se va a empezar en el Ramón de Lara a vacunar primero los médicos, los más vulnerables. ¿Por qué tiene la población entera que exacerbarse con relación a la vacuna? No, es que el mundo no va a haber vacuna para todo el mundo de una vez. Según vayan llegando, se van vacunando y es un proceso que lo importante es lograr que la gente no se desespere, porque entonces la gente puede acudir, no, que me hay que vacunarme, y eso puede contagiar más. Parece que yo hablé y tú no me entendiste. Ah, pues yo no entendí. Parece que tengo poca capacidad para expresar mis ideas. No, que no me concentré, yo hablo de nuevo, el problema tuvo en mí. ¿Qué es dar una información? Decir, no estamos claros de cuándo va a llegar la vacuna. Él lo dijo. Porque hay, pero lo dijo ayer. Óyeme bien. Tú estás hablando de lo que dijo Leonel Fernández ayer, que había dicho antes, y lo que dijo César Fernández ayer, que también había dicho antes. Necesita, el gobierno tiene que socializar la información. Entonces, socializar la información es decir, todavía no tenemos una fecha clara por tal y tal razón. Como le explicó ayer. Entonces, el mutis que tenía el gobierno en torno a la información de decir que todavía no hay fecha, mantenía en incertidumbre la población. Entonces, ser sincero con la población y con los diferentes actores políticos, institucionales, con decir que hay problemas con la llegada de la vacuna por tal y tal razón, a pesar de que ya nosotros pagamos, es llenar de certidumbre a la población y en consecuencia actuar prudente en torno a una información adecuada. Es lo que estoy diciendo. Tengo para reiterarte que él había dicho eso no anoche, antes de la noche de anoche. Ya Luis había dicho lo que tú estás diciendo que no dijo. Él lo dijo. Okay. Le preguntaron cuándo llega la vacuna. No sé. Y él sabía que iba a llegar ayer, pero dijo no sé. ¿Por qué? Porque se dice va a llegar mañana y no llega. Ya la palabra del presidente queda mal. Y eso hay que cuidarlo, líder. Okay. Entiéndame. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor IPC en enero de este año 2021 registró una variación de 0.97% con respecto a diciembre del año 2020, mientras que la inflación interanual de la serie analítica o referencial asociada a la nueva canasta del IPC, base de octubre 2019-septiembre 2020, fue de 5.35% al cierre de enero. El Banco Central de la República Dominicana establece que la inflación anualizada de la serie empalmada oficial se situó en 6.23% en enero de este año 2021. Esta última serie considera las variaciones publicadas previamente durante el año 2020 con la base anterior del índice de precios al consumidor tal y como dictaminan los lineamientos internacionales. La publicación mensual reseña que la inflación subyacente anualizada se situó en 4.93%, ligeramente por debajo del límite superior del rango meta, que fue de 4 más o menos 1% establecido en el programa monetario. El órgano rector de la economía dominicana explica que el análisis del comportamiento del IPC arroja que los grupos de mayor incidencia en la inflación del mes de enero de este año 2021 fueron transporte con 2.08%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1.06%, y vivienda 1.11%, explicando en conjunto aproximadamente
el 79% de la variación del índice del mes. En menor medida contribuyeron los grupos restaurantes y hoteles, 0.90%, y bienes y servicios diversos, 0.50%. De acuerdo a un informe de la Dirección General de Aduanas, las exportaciones totales para el mes de enero del 2021 ascendieron a 747.53 millones de dólares, representando una caída de 6.04% en relación al mismo mes del 2020. Según la revista de comercio de la entidad estatal, el 59.81% de las exportaciones de enero de este año pertenecen al régimen zonas francas, el 37.20% al régimen nacional y el 2.79% a admisión temporal y el restante 0.20% a reexportación. El 40.88% de las exportaciones pertenecen a materias primas, el 37.92% a bienes de consumo, mientras que el 21.20% restante a bienes de capital. Las exportaciones del régimen nacional para el periodo de enero 2021 ascendieron a 278.10 millones de dólares, presentando una caída de 13.86% con respecto a enero del 2020. El informe publicado por el portal de la DGA agrega que el 60.70% de las exportaciones del régimen nacional pertenece a bienes metales, mientras que el 39.30% restante es de bienes no metales. Las cifras de aduanas añaden que el 81.79% de las exportaciones del régimen nacional corresponden a materias primas, el 16.57% a bienes de consumo y el restante 1.64% a bienes de capital. El gobierno, a través del Consejo Económico y Social, CES, debe empezar a discutir sin mayor dilación el pacto fiscal, el cual debe incluir una ley de responsabilidad fiscal y una modificación del código tributario para hacerlo menos oneroso y que promueva menos la evasión, la elusión y la informalidad, planteó Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Sostuvo que esas dos reformas contribuirían a mejorar el panorama actual de las finanzas públicas, con lo cual se completarían los requerimientos del artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Consideró que una ley de responsabilidad fiscal debería crear un fondo soberano que se usaría para ir reduciendo la deuda pública y enfrentar eventualidades futuras como fenómenos de la naturaleza. Entiende que esa ley podría ser la oportunidad para fortalecer de forma institucional la capacidad fiscalizadora del Congreso y debería incluir su propio régimen de consecuencias ante sus violaciones. Esa es una... Está bueno esto, ¿eh? Es una petición reiterada de la CRES. Nosotros estamos de acuerdo en todo lo que propone el economista Di Franco de la CRES. Creo que tiene razón, que no se puede esperar más. Hay que empezar a discutir la reforma fiscal, hay que implementar una ley de responsabilidad fiscal para que las finanzas se puedan ir rescatando, para que haya todo un plan de disminución de la deuda externa a través de un gasto de calidad y a través de no gastar, especialmente en las épocas electorales, más de lo que se estipula en el presupuesto, lo cual incrementa de manera superlativa el gasto público y presiona la deuda externa y desajusta las finanzas públicas y pone siempre en peligro incluso la estabilidad macroeconómica. Y, por supuesto, hay que decir que posiblemente esa reforma con la característica que propone la CRES, que yo estoy de acuerdo, debe de analizarse, pero por supuesto no para entrar en vigencia este año, quizá el año que viene cuando se reactiva la economía. Que por cierto, por el dato que presenta la Dirección General de Aduanas, de que las exportaciones se cayeron
un 6.04%. Es un indicio claro de que todavía no hay posibilidad de reactivación económica, sino todo lo contrario, sigue decayendo. Y, en consecuencia, se hace muy difícil creer que la actitud positiva que tiene el Banco Central de que podríamos crecer un 6%, e incluso la actitud, la posición de organismos internacionales como la CEPAL, de que vamos a crecer un 4.8%, se torna bastante difícil. Ya tenemos un año, un mes de los 12 en el cual no nos ha ido bien, sino que todo lo contrario. Fíjate que hay una inflación de 0.67 respecto al mes de diciembre, pero del año, la anualizada, es de 5.6. A pesar de que hemos tenido un crecimiento o cero o negativo. El Banco Central no ha presentado el informe, pero este es un dato que te dice a ti de lo que está pasando. Nosotros no hemos visto ninguna recuperación tampoco, por ejemplo, de el turismo, ni hemos visto inversión extranjera directa. O sea, los principales rubros catalizadores del crecimiento se mantienen en una perspectiva no muy positiva. Entonces, yo no creo, a menos que haya una revolución, que la vacuna resuelva a mitad del año, entonces tengamos un crecimiento de que oscile el 10, el 12% los últimos 6 meses del año, entonces quizás por ahí podríamos tener un promedio que ronde entre el 4 y el 6%. Pero la verdad es que yo lo dudo mucho. Bueno, déjame yo ponerme este botón. Ahí. Yo quiero que tú me hagas un favor. Dímelo. ¿Estoy bien peinado? Sí. Bueno, pues entonces, si estoy bien peinado y así ajustadito, déjame presentarte a Antonio Ciriaco, que ese sí sabe de economía. Un hombre así, hay que presentarlo con toda la formalidad. Con ustedes, don Antonio Ciriaco, nuestro analista premium económico. Los precios de los combustibles han venido incrementándose en las últimas semanas debido a que los precios internacionales del petróleo también se han incrementado, y todo parece indicar que la tendencia alcista de los precios de los combustibles seguirán en la medida en que los precios del petróleo se sigan incrementando. En estos momentos, el precio del petróleo en los mercados internacionales ronda los $58 el barril, y eso evidentemente que es una mala noticia para la República Dominicana, que es netamente importador de petróleo, debido incluso a que la factura petrolera representa casi el 18% del Producto Interno Bruto, y es evidente que eso tiene un impacto importante en los precios y en los costos de producción de el sector privado y el sector público en la República Dominicana. De manera que entendemos nosotros que esta situación parece que se va a mantener. Esto tiene un efecto muy negativo en los precios de los alimentos, en el coste de la canasta básica familiar. Esto afecta los precios del transporte, esto afecta los precios de los fletes, y como consecuencia estos costos se transmiten al precio final y termina pagándolo el consumidor final, en este caso aquellos que usan de forma generalizada el combustible. De manera que la tendencia que hay en los mercados internacionales es que en la medida que la economía internacional se vaya reactivando, quizá de manera lenta, eso aumenta la demanda de petróleo, y como consecuencia eso aumenta los precios y tiene un efecto de transmisión negativo hacia el resto de la economía dominicana. De manera que si en los próximos meses sigue esa tendencia, también los precios de los combustibles se van a incrementar. Gracias al profesor Antonio Ciriaco. Ahora es la hora de aumentar el acervo económico con Jennifer Peña y el diccionario económico. Economía mixta.
término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados. Aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre, de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.